Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Una vez más estamos en Informado Quinta Edición. Hoy día viernes. Bueno, bastante fresco, ya se está viniendo el frío. Pero bueno, nosotros aquí estamos para informarle lo que sucede en la localidad, en la región y en el país. Hoy le vamos a contar lo que vamos a tener. Vamos a tener una entrevista en un nuevo espacio de deportes con el jugador de Gimnasia y Grima de La Plata, oriundo de la localidad vecina de Cautiva, Maximiliano Comba, que nos va a estar contando cómo está pasando la cuarentena, cómo va a ser la continuidad de Gimnasia y Grima de La Plata, así que vamos a estar dialogando con él. También vamos a estar dialogando con el intendente de la localidad vecina de Arelia María, el doctor Jorge Morino, con quien también vamos a dialogar para ver cómo están trabajando en la localidad vecina. También vamos a tener los datos del tiempo. Bastante información para el día viernes, así que ¿qué les parece si vamos con los titulares que tenemos para el día de hoy? Susto para un operario que recibió una descarga eléctrica en la localidad de Jovita. Se trata de un trabajador de la cooperativa de esa localidad, de 41 años, quien se encontraba haciendo un trabajo de una reparación de un corte tendido eléctrico y se están investigando la causa por el cual él recibió unas quemaduras, o sea, le ocasionó una descarga eléctrica, donde le causó las quemaduras de las manos. Según la gravedad, no fue de mucha gravedad las quemaduras, pero fue atendido por los bomberos de la localidad. Se trata de Fernando Riveri, quien sufrió una descompensación en el momento que le causó la quemadura en el tendido eléctrico. Inusual operativo en la Bulaye para el transbordo de caudales. Gran conmoción se notificó ayer. La policía debió montar un fuerte dispositivo de seguridad para permitir las maniobras de 8 camiones que se instalaron en la sede del patio departamental Roque Sáenz Peña para permitir el transbordo de caudales. La policía de la Bulaye tuvo que diagramar un inusual operativo de seguridad tras dicha, ya que se encontraba con estas maniobras que normalmente son desarrolladas vía aérea. Esto se debió a reorganizarse debido a las restricciones por la cuarentena. 8 camiones fueron los que arribaron a la sede departamental de Roque Sáenz Peña, 4 arribaron con dinero desde Capital Federal y otros 4 desde la provincia vecina de San Juan para retirar los valores. Ahora nos vamos a la ciudad de Río Cuarto, hallan un cuerpo de un joven en el basural en el barrio Alberdi. Fue encontrado este joven en inmediaciones de la calle Yapeyú, a 8 cuadras de la ruta 8. El cuerpo de un joven hallado este jueves en el descampado en un barrio Alberdi, en inmediaciones de las calles Yapeyú, a 8 cuadras de la ruta 8, según las primeras informaciones. El cadáver habría sido encontrado por un trabajador de un taller, quien advirtió la presencia de la víctima por una mochila que estaba colgada en los árboles cercanos. Por estas horas se investiga la circunstancia por la cual se produjo la muerte de este joven y tomó intervención la Fiscalía número 1. Luego, en el lugar del hallazgo, se hicieron presentes personal judicial de la unidad número 2 y personal técnico de la Policía Judicial.
quienes realizaron las actuaciones pertinentes. En tanto, los vecinos habrían indicado que ayer lo habían visto haciendo dedo en cercanías de la ruta. Investigan la muerte de un camionero de Río Cuarto en la localidad de Sinzacate. Se trata de un hombre de 50 años, oriundo de Río Cuarto, quien fue hallado en horas del día de ayer sin vida en una cabina de un vehículo Iveco 330. Se produjo ese hecho cuando el llamado de la policía, que vieron el estacionado del camión. Al no acceder este señor al llamado, los policías rompió la ventanilla y contactaron el deceso de esta persona, cuya identidad todavía no fue difundida para reservar, bueno, para poder averiguar cuáles fueron las causas de este deceso. San Basilio, Vicuña, Mackenna y Huinca siguen en zona roja, pero retoman las obras privadas y profesionales. Según el intendente Moyne, dijo que la flexibilización otorgada es un paso, pero insistió en que la localidad fuera reconocida como zona blanca. Aún en categoría zona roja, las localidades San Basilio, Vicuña, Mackenna, Huinca accedieron a excepciones y comenzaron a aplicar flexibilizaciones en las actividades en obras privadas y profesionales liberales. El intendente Moyne, que viene reclamando con el COE que Mackenna y San Basilio sean declaradas zonas blancas, mostró un alivio al poder que se flexibilicen algunas de las actividades, ya que es muy importante el movimiento en la localidad. Bueno, se realizaron alrededor 70 hisopados en la localidad de la vecina, en la localidad vecina de La Bulaye. Se han efectuado aproximadamente un testeo de 70 hisopados en la localidad vecina de La Bulaye por el COVID-19. Según dijo el departamento Roque Sáenz Peña, confirmó ayer el director del Hospital Regional Ramón J. Cárcano, el doctor Walter Acoto. Dicho titular dijo que bueno, las políticas, las autoridades sanitarias en cuanto a la comunicación de estas pruebas apunta a brindar seguridad y no generar psicosis, por razón no se informaron públicamente. Hasta la actualidad, La Bulaye y otras localidades de la jurisdicción no cuentan casos positivos de COVID-19. Así pasaron los títulos de Informado de Quinta Edición del día viernes. Vamos a saludar a todos los que nos siguen por las redes sociales y también al canal 5 de Del Campillo. Así que un fuerte saludo también para toda la gente que nos sigue. Hoy un día bastante templadito, pero bueno, tenemos mucha información para mostrarles y bueno, la comunicación que vamos a tener con Maxi Comba, que no se la pierda, va a estar imperdible. También vamos a dialogar con el intendente de Adelia María, Jorge Marino, que nos van a comentar cómo están trabajando con el tema de la cuarentena del COVID-19. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos con más Informado Quinta Edición.
Córdoba sumamos 38 nuevos respiradores para pacientes con coronavirus. Juan Schiaretti, la diputada nacional Alejandra Vigo y el ministro de Salud Diego Cardoso recorrieron el laboratorio de ingeniería biomédica para monitorear el funcionamiento de los nuevos respiradores que se destinarán a hospitales públicos de la provincia. Quédate en casa, la única vacuna que existe contra el coronavirus. Somos Cooperativa de Electricidad y Aguas Corrientes de General Levalle Limitada. Más de 60 años juntos. SEAC es nuestra. SEAC General Levalle. ¿Sabías que las ambulancias se utilizan para dos servicios sociales diferentes? Servicio de traslado social. Tiene una cobertura de 150 kilómetros desde el Hospital Municipal hacia cualquier localidad cercana. Se brinda asistencia profesional, médicos y enfermeras, dependiendo de la complejidad del paciente. Servicio de regreso. Incluye traslados por estudios cuando el paciente tiene problemas de movilidad. Para estos dos servicios, disponemos de ambulancias de alta, media y baja complejidad. El objetivo es brindar una atención eficiente a los asociados y a su grupo familiar. SEAC Limitada. Es mía, es tuya, es nuestra. Dentro de los servicios sociales se encuentra el servicio de sepelio. ¿Qué incluye? Disponemos de recursos humanos y una estructura edilicia adecuada, conformada por dos amplias salas, equipadas y confortables. Por consultas, comunícate al 03385 1544 2648. SEAC Limitada. Es mía, es tuya, es nuestra. ¿Cómo trabaja YPF? SEAC informa. Está trabajando con una guardia mínima para atención al público en los horarios de 6 a 22 horas. Recordá seguir las instrucciones de los playeros. Los pagos se están realizando a través de débito automático, tarjetas de crédito o pago en efectivo hasta 500 pesos. Recordá, SEAC es de todos. ¿Cómo se van a repartir las facturas de los servicios? SEAC informa. Las facturas se van a poder bajar mediante nuestra página web y a los que estén adheridos a través de la factura electrónica le va a estar llegando un mail con dicha factura. Al término de la cuarentena le vamos a estar informando si el reparto vuelve a domicilio. ¿Cómo pagar tu factura online? Es muy fácil. Sigue estos pasos. Ingresá a tu navegador web favorito, como por ejemplo Google, y escribí SEAC Levalle. Ingresá en SEAC Cooperativa Levalle. Ahora estando en la página, ve hacia abajo. Paga tu factura online. Ingresá ahí. Agregá tu número de cuenta. Si no lo sabes, busca en tu última factura de papel y debajo del nombre del titular
encontrarás el número de cuenta. Debajo, ingresá el DNI o el CUIT. Una vez ingresado, andate a facturas emitidas. Una vez estando en facturas emitidas, selecciona las facturas que quieras pagar. Debajo, hace clic en pagar online. Ahora podés elegir en tarjeta de crédito o débito. Una vez que ingresaste los datos, selecciona pagar. Recordá, SEAC es de todos. Hola amigos, somos Levacop TV y te presentamos una nueva forma de publicitar. Nuevos planes publicitarios de Canal 2. ¿Cómo funciona? Te lo explicamos. Si publicitas con nosotros, te regalamos el spot publicitario para redes sociales. Llámanos o escribinos vía WhatsApp al 3385 466645. Somos Canal 2. Sintonía moderna. Uso racional de Internet. SEAC informa. Te informamos que Internet está trabajando normalmente, pero en su capacidad máxima. Por eso te pedimos un uso racional para que todos podamos contar con este servicio que es primordial. Recordá, SEAC es de todos. Sabemos que no es fácil y que todavía nos faltan unos días más. Sabés que esto es por el bien de todos. Por eso te pedimos, si sabés de alguien que no está respetando el aislamiento obligatorio o de casos de abusos por parte de la fuerza de seguridad, llama al 134 y denuncia, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer al virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Quedarnos en casa, mantener la distancia social y lavarnos las manos varias veces por día son las únicas medidas conocidas hasta ahora para luchar contra el coronavirus. En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud consideró que el uso de barbijos caseros puede tener un rol en este desafío. Por eso, si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estás en Canal 2. Estás en Levacop TV. We'll be right back.
Hola amigos, somos Levacop TV y te presentamos una nueva forma de publicitar. Nuevos planes publicitarios de Canal 2. ¿Cómo funciona? Te lo explicamos. Si publicitas con nosotros, te regalamos el spot publicitario para redes sociales. Llámanos o escribinos vía WhatsApp al 3385-466645. Somos Canal 2. Sintonía moderna. Uso racional de Internet. SEAC informa. Te informamos que Internet está trabajando normalmente, pero en su capacidad máxima. Por eso te pedimos un uso racional para que todos podamos contar con este servicio que es primordial. Recordá, SEAC es de todos. Sabemos que no es fácil y que todavía nos faltan unos días más. Sabés que esto es por el bien de todos. Por eso te pedimos, si sabés de alguien que no está respetando el aislamiento obligatorio o de casos de abusos por parte de la Fuerza de Seguridad, llama al 134 y denuncia, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer al virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Quedarnos en casa, mantener la distancia social y lavarnos las manos varias veces por día son las únicas medidas conocidas hasta ahora para luchar contra el coronavirus. En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud Como lo habíamos anticipado en el anterior, que tenemos un espacio los días viernes que se va a llamar Deportes, que se llama Deportes. Por lo tanto, vamos a tener una entrevista todos los viernes con distintos deportistas, ya sea de la localidad o de las localidades vecinas. Hoy, por ser el primer día, el primer entrevistado es nuestro vecino Maxi Comba. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, muy buenos días para todos. La verdad que qué contento por esta oportunidad y bueno, agradecido. Agradecerte nosotros de aquí, de Levacop, bueno, por haber tenido un espacio para nosotros. Y queríamos saber, bueno, Maxi, ¿cómo estás pasando esta cuarentena? Bien, bien, creo que dentro de todo el caos que es todo esto, todo nuevo, creo que estando acá en el interior y muy alejado de las ciudades grandes que por ahí la están pasando un poco peor que nosotros y bueno, adaptándonos a esto que la verdad que nos tomó de sorpresa a todos y tenés que adaptarte día a día para sobrellevarlo porque es un momento difícil y bueno, hay que saber llevarlo de la mejor manera. Maxi, ¿cómo soportás vos el tema de venir trabajando a full con la parte física en el club donde estás ahora, actualmente en gimnasia, todo este tiempo que lleva de parate? ¿Cómo manejás, estás manejando en los gimnasios? Sí, por ahí no se cuesta porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en grupo, al aire libre, hacer actividades afuera y que te tome de sorpresa esto, por ahí te agarra medio desprevenido. Tenemos una planificación que nos dio el profe, la venimos siguiendo a medida que se puede, porque tampoco es tan la gran comodidad como para entrenar bien, pero creo que dentro de todo la estoy llevando bien y bueno, adaptándose, como dije siempre. Maxi, contame, bueno, vos tenés el gran orgullo de tener como técnico a uno de los mejores futbolistas del mundo, que es como tener a Diego Maradona. ¿Qué se siente tenerlo como técnico a Diego? Bueno, la verdad que,
que bueno, en el momento creo que de euforia o de lo más lindo que lo vivimos apenas llegó. La verdad que fue un momento muy lindo, increíble, nuevo y lo disfrutamos mucho en su momento y lo seguimos disfrutando en el día a día nosotros. Creo que es algo muy lindo tenerlo en el club y que sea el técnico nuestro. La verdad que la gente le tiene un cariño muy, muy grande a Diego, así que nosotros en el día a día lo disfrutamos muchísimo y la verdad que es algo muy lindo. ¿Cómo es él como director técnico de Gimnasia? No, es un técnico normal, que creo que hace muchos años que está en el fútbol y sabe cómo manejar un grupo, un plantel, un técnico muy trabajador, así que ahora se sacaron los descensos, pero estábamos en esa causa muy comprometidos, así que seguramente seguiremos por esa misma sintonía con él y bueno, ojalá que todo esto vuelva a la normalidad para poder reencontrarnos con todos ellos. Maxi, con este tiempo que llevamos de cuarentena, casi 50 días, ¿te has puesto a pensar en el gran salto que has logrado en este poco tiempo en tu carrera profesional? No, creo que esos momentos por ahí son muy pocos los que me pongo a pensar en lo que hice. Ahora, por ejemplo, no pienso, trato de distraerme con otras cosas acá en mi casa, disfrutando de poder estar con la familia, que por ahí no, si estuviera todo normal, no estaría acá, estaría allá en La Plata solo, así que no pienso en lo que pasó y tampoco en lo que puede llegar a pasar. Trato de vivir el día a día y disfrutar de la familia, de los amigos y bueno, acostumbrándose a esto, a este virus nuevo que nos tomó de sorpresa a todos. Sí, Maxi, bueno, contanos, ¿cómo es un día, bueno, ahora de cuarentena tuyo? ¿Cómo tenés planificado los días? O sea, ¿tenés actividades para hacer durante la mañana o en qué lugar, en qué tiempo le dedicás, por ejemplo, a la actividad física? Bueno, me levanto a la mañana temprano, por ahí entreno, cuando lo trato de manejar, lo manejo yo, cuando por ahí a la mañana tengo ganas de entrenar, entreno, si no lo hago por la tarde, después hago alguna que otra cosa acá en mi casa, como para pasar el tiempo, de tener la cabeza ocupada y siguiendo la planificación que nos dio el profe, que nos conectamos con ellos mediante este medio también, por Zoom, y estamos constantemente comunicados con el plantel, y así que creo que bueno, nos tenemos que adaptar y bueno, ojalá que vuelva toda la normalidad. Al ser del sur cordobés, al ser tan conocido, bueno, en Río Cuarto, en Vicuña Mackenna, en Cautiva, ¿cómo manejás el tema de la fama? Para que la gente se te acerca, te pregunta, te llaman los medios de comunicación de distintos lugares. ¿Cómo manejás eso, Maxi? ¿No te gusta mucho, sí? No, la verdad que no, que lo trato de tomar con tranquilidad todo eso, que por ahí estando acá en Río Cuarto no sé si era tan grande la repercusión que tiene de hacer algo en la primera, así que con tranquilidad, tratando de siempre respetar al trabajo del otro, pero por ahí se te hace difícil a uno, la verdad que son varios llamados y por ahí no me gusta hablar o es mi perfil y no me siento cómodo, así que por ahí no me agrada mucho hacer notas y esas cosas, pero creo que dentro de todo lo voy llevando bastante bien. El otro día vimos una comunicación que estuviste con el patio de Río Cuarto, fue durante una hora bastante extensa la nota que te hicieron. Sí, fue una nota muy linda que se había programado para esos días, así que bueno, la gente se la conozco de hace mucho y siempre me han tratado muy bien, así que hice una nota para ellos que la verdad que me sentí muy cómodo. Maxi, ¿cuáles son tus sueños? ¿Tu sueño sería alguno, por ejemplo, de que seas vendido a un club del interior? O sea, irte al exterior, mejor dicho, o estar en otro de los clubes, por ejemplo, de la Argentina, algún club grande, por ejemplo, ¿qué pasaría si te llamas San Lorenzo?
No, yo no, en eso no, como te dije recién, trato de disfrutar el día a día, de los momentos que te va regalando la profesión, que son muchos los momentos malos, digamos, que se pasa y no los tan buenos, así que se disfruta el día a día y si llega alguna posibilidad se analiza con la gente que me maneja y lo veré, pero te digo la verdad que no pienso en irme de gimnasia. Tengo 2 años más de contrato, así que estoy cómodo en el club. Me siento muy bien, así que si hay alguna posibilidad de poder darle salto, obviamente que me gustaría analizarla y si es lo mejor para las dos partes, me gustaría ver qué se puede hacer. Si no, me quedo en el club, que estoy muy cómodo. Hay gente que la maneja y está muy bien institucionalmente. La verdad que es un club muy organizado. Maxi, ¿te adaptaste a vivir en la ciudad, bueno, como la que estás ahora? Sí, por ahí te cuesta un poco porque siendo de un pueblo tan chico y no conoces el mundo que es irte a una ciudad tan grande como es Buenos Aires o La Plata misma, que es una ciudad con mucho tránsito, que por ahí los horarios que tenés que manejar son diferentes porque por ahí te agarra mucho tráfico y no llegás a tiempo al lugar donde vivas, pero bueno, creo que me adapté bastante rápido. No me fue fácil, pero sí, ya estoy bastante, bastante curtido, digamos. Maxi, volviendo bueno al tema de Maradona, ¿cómo te dirigiste vos a Maradona la primera vez que lo tuviste frente a frente? Y es que es muy difícil manejarte con Diego, algo que te inhibe, te genera muchas cosas raras que por ahí no sé si otra persona te las haría sentir. Y fue con timidez, con entusiasmo, admiración hacia él, que lo estábamos conociendo a una persona, creo que la persona más famosa o más importante del mundo, lo quieren en todos lados, y tenerlo como técnico, tenerlo tan cerca que sea nuestro técnico, la verdad que fue un momento muy lindo, que me acuerdo que estábamos en el club y el día de la presentación y llegó como uno más, como si nos hubiera conocido de toda la vida, nos dio la mano, no, la verdad que en ese sentido Diego tiene esas cosas que lo hacen aún más grande de lo que es. En casi todas las fotos que, bueno, cuando sale el equipo de gimnasia, salís siempre pegado ahí al Diego. En una oportunidad también vi que tenías tu mano en la zurda del gran Maradona. Esa foto me la han dicho varios periodistas de que si la busqué. Yo creo que en el momento ese no me di cuenta que estaba tan encima de él, parecía que lo seguía como un perrito para todos lados, pero no, fue un momento muy lindo que pasamos ese día. Y bueno, esa foto yo me acuerdo que sí, lo pensé, digo, tengo la zurda de Diego, la podía tocar y no me salió otra cosa que tocarla y sentir lo que creo que mucha gente hubiera hecho lo mismo, así que lo hice, pero no lo hice buscando nada, me salió de adentro y la verdad que es una foto que no la voy a guardar para toda la vida. Maxi, la verdad que, bueno, lo que estás viviendo vos es como que es el sueño de cualquier pibe, de tener ahí al más grande, bueno, lo tenés ahí, es tu técnico, es con la persona que te juntás todos los días de entrenamiento. La verdad que nos emociona mucho que alguien tan cercano a nosotros tenga esa oportunidad. La verdad que, bueno, todos los que amamos el fútbol y Diego Maradona es lo más, así que la verdad que te felicito y me encanta, bueno, de que podamos estar dialogando y que nos cuentes tu experiencia, cómo es tener a Maradona, cómo estás pasando la cuarentena. Muchísimas gracias, Maxi, por este momento y la verdad que es un placer tenerte en comunicación en Levacop. Bueno, Paula, muchísimas gracias por siempre tenerme en cuenta. La verdad que es lindo que acá en la localidad siempre te tenga presente en lo que hace uno, que
que bueno, es lo que a uno le apasiona, y poder tener de cerca a alguien que hace lo que le gusta, bueno, muchas gracias como por el llamado, y bueno, siempre a disposición para lo que necesite. Muchísimas gracias y que tengas un buen día, y bueno, que no sé cuándo se va a solucionar el tema de la cuarentena, pero bueno, esperemos que vuelva pronto el fútbol, porque se extraña realmente no ver los días fin de semana, los viernes, los domingos, no tener fútbol, es como que falta una parte, pero bueno, de a poquito nos vamos a ir acomodando, y te deseamos todos los éxitos en Gimnasia, y bueno, si vienen algunos proyectos nuevos, bienvenido sea. Bueno, muchísimas gracias, como te dije recién, y bueno, un abrazo grande para todos, muchas gracias. Bueno, así pasaba la comunicación con Maximiliano Comba, jugador de Gimnasia y Grima de La Plata. Bueno, aquí nos contabas su experiencia de tener al más grande como técnico, Diego Maradona. Ahora, bueno, luego de la emoción de haber tenido una comunicación con un jugador tan importante de Gimnasia, nos vamos a una pausa allí. Cuando volvamos, vamos a estar en comunicación con el señor intendente de la localidad vecina de Adelia María. Pausa y enseguida volvemos. En Córdoba sumamos 38 nuevos respiradores para pacientes con coronavirus. Juan Schiaretti, la diputada nacional Alejandra Vigo y el ministro de Salud Diego Cardoso recorrieron el laboratorio de ingeniería biomédica para monitorear el funcionamiento de los nuevos respiradores que se destinarán a hospitales públicos de la provincia. Quédate en casa, la única vacuna que existe contra el coronavirus. Somos Cooperativa de Electricidad y Aguas Corrientes de General de Valle Limitada. Más de 60 años juntos. SEAC es nuestra. SEAC General de Valle. ¿Sabías que las ambulancias se utilizan para dos servicios sociales diferentes? Servicio de traslado social. Tiene una cobertura de 150 kilómetros desde el Hospital Municipal hacia cualquier localidad cercana. Se brinda asistencia profesional, médicos y enfermeras, dependiendo de la complejidad del paciente. Servicio de regreso. Incluye traslados por estudios cuando el paciente tiene problemas de movilidad. Para estos dos servicios, disponemos de ambulancias de alta, media y baja complejidad. El objetivo es brindar una atención eficiente a los asociados y a su grupo familiar. SEAC Limitada. Es mía, es tuya, es nuestra. Dentro de los servicios sociales se encuentra el servicio de sepelio. ¿Qué incluye? Disponemos de recursos humanos y una estructura edilicia adecuada, conformada por dos amplias salas, equipadas y confortables. Por consultas, comunícate al 03385 1544 2648.
SEAC Limitada. Es mía, es tuya, es nuestra. ¿Cómo trabaja YPF? SEAC informa. Está trabajando con una guardia mínima para atención al público en los horarios de 6 a 22 horas. Recordá seguir las instrucciones de los playeros. Los pagos se están realizando a través de débito automático, tarjetas de crédito o pago en efectivo hasta 500 pesos. Recordá, SEAC es de todos. ¿Cómo se van a repartir las facturas de los servicios? SEAC informa. Las facturas se van a poder bajar mediante nuestra página web y a los que estén adheridos a través de la factura electrónica le va a estar llegando un mail con dicha factura. Al término de la cuarentena le vamos a estar informando si el reparto vuelve a domicilio. ¿Cómo pagar tu factura online? Es muy fácil. Sigue estos pasos. Ingresá a tu navegador web favorito, como por ejemplo Google, y escribí SEAC Levalle. Ingresá en SEAC Cooperativa Levalle. Ahora estando en la página, ve hacia abajo. Paga tu factura online. Ingresá ahí. Agregá tu número de cuenta. Si no lo sabes, busca en tu última factura de papel y debajo del nombre del titular encontrarás el número de cuenta. Debajo, ingresá el DNI o el CUIT. Una vez ingresado, andate a facturas emitidas. Una vez estando en facturas emitidas, selecciona las facturas que quieras pagar. Debajo, hace clic en Pagar Online. Ahora podés elegir en tarjeta de crédito o débito. Una vez que ingresaste los datos, selecciona Pagar. Recordá, SEAC es de todos. Hola amigos, somos Levacop TV y te presentamos una nueva forma de publicitar. Nuevos planes publicitarios de Canal 2. ¿Cómo funciona? Te lo explicamos. Si publicitas con nosotros, te regalamos el spot publicitario para redes sociales. Llámanos o escribinos vía WhatsApp al 3385 466645. Somos Canal 2. Sintonía moderna. Uso racional de Internet. SEAC informa. Te informamos que Internet está trabajando normalmente, pero en su capacidad máxima. Por eso te pedimos un uso racional para que todos podamos contar con este servicio que es primordial. Recordá, SEAC es de todos. Sabemos que no es fácil y que todavía nos faltan unos días más. Sabés que esto es por el bien de todos. Por eso te pedimos, si sabés de alguien que no está respetando el aislamiento obligatorio o de casos de abusos por parte de la Fuerza de Seguridad, llama al 134 y denuncia, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer al virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Quedarnos en casa, mantener la distancia social y lavarnos las manos varias veces por día son las únicas medidas conocidas hasta ahora para luchar contra el coronavirus. En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud consideró que el uso de barbijos caseros puede tener un rol en este desafío. Por eso, si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estás en Canal 2. Estás en Levacop TV.
Bueno, estamos en el tercer bloque, como le habíamos anticipado en los bloques anteriores. Estamos en comunicación con el señor intendente de la localidad vecina de Adelia María, Jorge Marino. ¿Cómo le va, Jorge? Buenos días. Hola, Pablo. Buenos días. Bueno, buenos días a toda tu audiencia. La verdad que muy bien, muy contento. Muchísimas gracias por el llamado. Bueno, Jorge, nosotros estamos hablando con los intendentes de las localidades vecinas para ver, cómo están trabajando cada una de las municipalidades. Y en este caso vamos a preguntarle a usted cómo están trabajando con el tema de la cuarentena. Bueno, sí, la verdad que este tema de la cuarentena nos ha desacomodado por completo, porque, son todas experiencias nuevas que estamos manejando. Nosotros, por suerte, estamos en zona blanca, no hemos tenido ningún caso todavía. Y bueno, nosotros hemos restringido todos los accesos, hemos dejado un acceso principal, del cual tenemos gente de tránsito y algunos voluntarios que nos ayudan a colaborar durante las 24 horas, en la cual, se le hace llenar una, le llenamos una planilla a las personas que ingresan y le tomamos la temperatura. Después, para el tema de los viajantes y todos los vehículos que vienen de afuera, hemos instalado una cabina de desinfección, así que desinfectamos los vehículos. Y estamos trabajando de esa manera. Tenemos acá una importante empresa que es El Molino, que vienen muchos camiones de afuera, así que hemos hecho un convenio con ellos de que le acercamos la comida por delivery, lo que necesitan. Creo que el pueblo en sí nos está acompañando, han respetado el tema de la cuarentena. Nosotros acá ahora unos 15 días que tenemos, implementamos el tapaboca como obligación. Y la gente nos está acompañando, creo que estamos trabajando relativamente bien. Jorge, con respecto, cuando surgió esto de la cuarentena, que ya llevamos casi 50 días, ¿cómo lo tomó en un primer momento la comunidad de Adelia María? No, en principio bien, porque por el tema de la comunicación se veía lo que pasaba en los otros países. Entonces la verdad que eso nos ha asustado todo un poquito y hemos arrancado con mucha conciencia. ¿Qué es lo que pasa después? Con el transcurso de los días y que se va alargando, la situación económica de un montón de gente, por supuesto que acá tenemos mucha gente que vive de la changa, que trabaja el día, y se le hace muy difícil de poder aguantar sin trabajar, y el municipio lo ha estado asistiendo en la medida que podemos, pero también los recursos cada vez son más escasos, así que se complica un poco. Hemos tenido reuniones con el tema de los albañiles, por suerte ahora ya, me parece que la semana pasada empezaron a trabajar, ahora ya se están habilitando las peluquerías, algo por supuesto con todas las medidas de seguridad. Nosotros no nos salimos afuera de lo que nos permite el COE, de lo que viene de la provincia, cumplimos eso a rajatabla, y por ahí siempre tenés aquel que no te entiendo que cree que el intendente es el malo. Pero más allá, cuando por ahí hay algunos intendentes que por otro lado han flexibilizado un poco más, pero después han tenido problemas con la justicia, entonces eso por ahí te sirve para demostrar de que realmente no es cosa nuestra. Nosotros cuando encaramos la campaña y en su mayoría el pueblo nos eligió, pensábamos en poder trabajar y en dar mano de obra a la gente, y nos encontramos con esta pandemia que la verdad que nos impedía que la gente, todo contrario para lo que nos preparamos. Pero yo creo que acá en el pueblo nos conocemos todos, y la gente en su mayoría entiende que es una situación ajena a nosotros lo que nos está pasando. Jorge, con respecto al tema de los horarios de los comercios, ¿cuáles son los horarios que se están manejando? Nosotros tenemos horarios, todo supermercado, que era lo que estaba habilitado primero, farmacias, estaciones de servicio, era un horario que nosotros teníamos habilitado hasta las 21 horas. Todos los almacenes, los supermercaditos chicos de barrio al cual llamamos. Después, en la segunda tanda que se habilitó, eso es horario corrido, los albañiles pueden trabajar de las 8 de la mañana hasta las 14 horas, y después las tiendas, todo lo que se ha habilitado, horario corrido, de 8 de la mañana a 16. Lo que nos plantean los comerciantes es de que como acá estamos acostumbrados a trabajar por la mañana y la tarde, de que después del mediodía, va poca gente a los negocios. Ellos estarían necesitando de que le pudiéramos dar el permiso mañana y tarde, pero esto es algo también que nos imponen de arriba, así que estamos con horario corrido en ese otro tema.
Bueno, con respecto al tema de el tema de las escuelas también, ¿cuáles son los problemas que le han surgido o que le han hecho llegar las maestras a usted? No, el tema de las escuelas se lo vivo muy de cerca. Mi señora es directora de un colegio y están trabajando todo virtualmente con los chicos. Por supuesto que si yo las escucho a ella, dice que se les complica todo, como que ahora tienen más trabajo todavía que lo que tenían antes. Pero bueno, es el método que hay. Y por supuesto que esto, para que salga efectivo, tenemos que poner el hombro todo, cada uno en lo que le corresponde. Y bueno, esperando a que pase todo esto, por suerte la estamos llevando muy bien, como bueno, casi todos los pueblos acá de la zona. Así que bueno, tenemos que seguir acompañando. Que bueno, las maestras plantean de que esta situación se les complica todavía un poco más. Pero bueno, es lo que tenemos. Así es, Jorge. Con respecto, por ejemplo, a los controles, ¿quién están trabajando en los controles y en qué horarios? Bueno, nosotros los controles, que tenemos un solo ingreso, porque si no, no podríamos, lo estamos haciendo con todo personal de tránsito. Adelia María tiene 7 personas de tránsito normalmente que trabajan para el municipio, así que estamos abocados prácticamente para cubrir todo eso. Y durante el día, por lo general, se suma algún voluntario que puede y nos acompaña. Así que lo estamos manejando de esa manera. Por supuesto que para el municipio es un costo más que se le pone, porque bueno, ahí tenés un montón de horas extra más que hay que cumplir. Pero bueno, consideramos que era la mejor medida de tomar como para poder tener un control para estas situaciones, de que es un pueblo de que ingresa mucha gente de afuera. Así que por supuesto que en el ingreso le pedimos el permiso también, que ellos tienen que bajar, del que lo habilita para la persona que tenga que transitar. Con respecto al tema de salud, la semana pasada salió en el diario, de que están haciendo el tema de vacunación casa por casa, ¿puede ser? Sí, eso se ha hecho de acá del municipio, se ha hablado con las farmacias, a los jubilados, para que no tengan que andar, se lo están vacunando desde el hospital, que el hospital de acá de Villa María pertenece al municipio, así que eso es otro servicio más también que estamos dando para que la gente evite salir. Así que sí, eso se está haciendo, y bueno, por supuesto que se va haciendo a medida que lleguen las vacunas, porque no tenemos el total de las vacunas, pero a medida que se va dando una prioridad, sean acá al hogar de ancianos, todo, y bueno, y después se está saliendo a vacunar a la casa a todas las personas jubilados. Con respecto al tema del hospital municipal que nos decía recién usted, ¿ha tenido algún caso sospechoso? ¿Le han llegado? ¿Cómo está preparado el hospital para manejarse en caso de algún posible caso? Sí, hemos tenido algunos casos sospechosos, por suerte han dado negativo. Acá tenemos todo, hemos comprado todo el equipamiento. Acá del municipio hemos abierto una cuenta para el hospital, el cual un montón de gente se ha sumado a colaborar. Así que tenemos todo dado para estar medianamente tranquilo de que no haya riesgo en cuanto a bata, barbijo, todo lo reglamentario. Y también a gente que se ha sumado, Adelia María ha adquirido un respirador. Después también hemos comprado un analizador de gases, una cápsula de aislamiento, así que bueno, si de todo lo malo que tiene la pandemia, si hay algo que tiene de bueno, que hemos contactado la solidaridad del pueblo en su mayoría, de que todos están aportando y nos están ayudando para poder seguir equipando el hospital y para poderle darle más servicio. Debemos recordar que Adelia María no tiene ningún lugar para internación, no hay ninguna clínica, nada, más que el hospital. Así que todos acá, para los primeros auxilios, para lo que tenga que hacer, tenemos que ir al hospital acá municipal. Así que hemos tenido mucha respuesta de la gente, nos están ayudando un montón, y que es la única forma de poder sobrevivir en esta época de pandemia en cuanto a lo económico. Bueno, Jorge, agradecemos muchísimo la comunicación con usted, que se haya tomado un ratito de su tiempo para atendernos. Y bueno, no queríamos dejar pasar de tener una comunicación con como le comentaba anteriormente, con los intendentes de la zona, y queríamos saber cómo estaba trabajando Adelia María. La verdad que es un placer habernos comunicado con usted. Seguramente más adelante lo vamos a volver a llamar para ver cómo marcha todo. Así que muchísimas gracias desde aquí, desde el EVACOP de General Levalle.
Por favor, al contrario, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias por molestarse para comunicarse con nosotros. Y sí, esto bueno, es así día a día, así que para cuando quieran, requieran algo, no tienen más que llamarme, este es mi número de teléfono. Muchísimas gracias, saludo a todos ustedes y por supuesto a toda la población de General de Valle y zona. Muchísimas gracias y que tenga una buena tarde. Bueno, así pasaba la comunicación. El señor intendente Jorge Marino de la localidad de Delia María, bueno, que nos comentaban cómo estaban trabajando ellos con el tema de la cuarentena. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a seguir con más Informado Quinta Edición. En Córdoba sumamos 38 nuevos respiradores para pacientes con coronavirus. Juan Schiaretti, la diputada nacional Alejandra Vigo y el ministro de Salud Diego Cardoso recorrieron el laboratorio de ingeniería biomédica para monitorear el funcionamiento de los nuevos respiradores que se destinarán a hospitales públicos de la provincia. Quédate en casa, la única vacuna que existe contra el coronavirus. Somos Cooperativa de Electricidad y Aguas Corrientes de General de Valle Limitada. Más de 60 años juntos. SEAC es nuestra. SEAC General de Valle. ¿Sabías que las ambulancias se utilizan para dos servicios sociales diferentes? Servicio de traslado social. Tiene una cobertura de 150 kilómetros desde el Hospital Municipal hacia cualquier localidad cercana. Se brinda asistencia profesional, médicos y enfermeras, dependiendo de la complejidad del paciente. Servicio de regreso. Incluye traslados por estudios cuando el paciente tiene problemas de movilidad. Para estos dos servicios, disponemos de ambulancias de alta, media y baja complejidad. El objetivo es brindar una atención eficiente a los asociados y a su grupo familiar. SEAC Limitada. Es mía, es tuya, es nuestra. Dentro de los servicios sociales se encuentra el servicio de sepelio. ¿Qué incluye? Disponemos de recursos humanos y una estructura edilicia adecuada, conformada por dos amplias salas, equipadas y confortables. Por consultas, comunícate al 03385 1544 2648. SEAC Limitada. Es mía, es tuya, es nuestra. ¿Cómo trabaja YPF? SEAC informa. Está trabajando con una guardia mínima para atención al público en los horarios de 6 a 22 horas. Recordá seguir las instrucciones de los playeros. Los pagos se están realizando a través de débito automático
tarjetas de crédito o pago en efectivo hasta 500 pesos. Recordá, SEAC es de todos. ¿Cómo se van a repartir las facturas de los servicios? SEAC informa. Las facturas se van a poder bajar mediante nuestra página web y a los que estén adheridos a través de la factura electrónica le va a estar llegando un mail con dicha factura. Al término de la cuarentena le vamos a estar informando si el reparto vuelve a domicilio. ¿Cómo pagar tu factura online? Es muy fácil. Sigue estos pasos. Ingresá a tu navegador web favorito, como por ejemplo Google, y escribí SEAC Levalle. Ingresá en SEAC Cooperativa Levalle. Ahora estando en la página, ve hacia abajo. Paga tu factura online. Ingresá ahí. Agregá tu número de cuenta. Si no lo sabes, busca en tu última factura de papel y debajo del nombre del titular encontrarás el número de cuenta. Debajo, ingresá el DNI o el CUIT. Una vez ingresado, andate a facturas emitidas. Una vez estando en facturas emitidas, selecciona las facturas que quieras pagar. Debajo, hace clic en pagar online. Ahora podés elegir en tarjeta de crédito o débito. Una vez que ingresaste los datos, selecciona pagar. Recordá, SEAC es de todos. Hola amigos, somos Levacop TV y te presentamos una nueva forma de publicitar. Nuevos planes publicitarios de Canal 2. ¿Cómo funciona? Te lo explicamos. Si publicitas con nosotros, te regalamos el spot publicitario para redes sociales. Llámanos o escribinos vía WhatsApp al 3385 466645. Somos Canal 2. Sintonía Moderna. Bloque de Informado Quinta Edición. Bueno, hoy hemos tenido un programa bastante completo con mucha información. Bueno, tenemos los días viernes un espacio nuevo de deportes, así que todos los viernes vamos a tener un deportista, que le vamos a estar haciendo una entrevista a algún deportista, cómo están pasando el tema de la cuarentena. Así que bueno, hoy tuvimos como primer invitado a Maximiliano Comba, a quien agradecemos mucho la comunicación, jugador de Gimnasia Esgrima de La Plata. Recuerde que hoy a las 20 horas, nuevamente informado por la pantalla de Canal 2 de Levacop y por las redes sociales también. Y a las 21 horas, la misa semanal que tenemos todas las semanas a las 21 horas. Recordá que si todavía no tenés internet y cable, acércate a la SEAC en el horario de administración de 9 a 12 horas. Solicita el servicio y los chicos de inmediato van a hacer la conexión para que vos desde tu casa también puedas vernos a través de la pantalla de Canal 2 Levacop. Bueno, ahora vamos a ir con lo que nos espera, este fin de semana. Vamos a ver el clima, cómo va a estar el clima, para ver si el frío va a aumentar o va a disminuir un poquito. Pero bueno, si hay sol, está perdonado, no importa si ese frío o hace calor, mientras haya sol y estemos en casa. Recuerden que tenemos que mantener la distancia, tenemos que usar el barbijo. Recuerden el lavado de manos que tenemos que hacer diariamente, el tema del alcohol. Si nos protegemos, entre todos vamos a lograr combatir el virus y bueno, y que termine rápido la pandemia, esta, la cuarentena, mejor dicho. Así después volvamos a hacer una vida normal como la que teníamos antes. Mientras tanto, nos tenemos que quedar en casa. Vamos a aprovechar el fin de semana para hacer algunas manualidades, para hacer cosas en casa. Hay que aprovechar el tiempo que tenemos libre. Ahora vamos a ir con los datos del tiempo para ver qué nos prepara para el resto del día de hoy y para el fin de semana.
Bueno, el pronóstico nos dice que bueno, van a estar nublado. Tenemos una temperatura de 19.2 grados en este momento. Tenemos una humedad de un 40%. Los vientos soplan en 29 kilómetros por hora. Durante la tarde se va a mantener una temperatura agradable. La máxima para el día de hoy va a ser de 23 grados. Para el día sábado va a estar parcialmente nublado, con una mínima de 7 y una máxima de 24. El domingo sigue, también va a estar nublado, sigue el frío, bueno, va a ser un poquito más de frío, la mínima va a ser 10 grados y una máxima de 23, así que bueno, vamos a disfrutar igual, estar en casa, estar en familia, no importa cómo esté el tiempo, si hay sol, mejor, pero bueno, si no hay sol, no importa, hay que hacer cosas en la casa, hay que estar en familia cuidándonos, para que entre todos podamos llevar adelante esta cuarentena. Bueno, hemos llegado al final del informado del día de hoy. Recuerda que estamos nuevamente a las 20 horas, 21 horas la misa semanal. Y el día domingo, recuerda que también está la misa al mediodía para estar en familia nuevamente, para disfrutar la misa. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Gracias a los que nos siguen por las redes sociales, a Canal 5 de la localidad vecina de Del Campillo, también que nos siguen a través de su canal. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias, gracias a los chicos de Trailer de Cámara también que hacen posible que estemos aquí los lunes, los miércoles y los viernes al mediodía para llevarle toda la información con lo que pasa en la localidad, en las regiones vecinas también y en el país. Cuídense, nos vemos el próximo lunes aquí 12:30 por Canal 2 de Levacom. Chau, chau.